A ver, ya le anticipo a usted. Y mañana vamos a tener una ciudad, por los anuncios, totalmente congestionada. Caótica. Usted tiene que tomar sus previsiones y más si va a venir al centro de la ciudad de La Paz. Tiene que salir con por lo menos una hora y media de anticipación, ¿no? Para evitar estos conflictos. No sabemos la cantidad de personas, pero se habla de miles, porque se ha convocado a todas las bases, organizaciones sociales, incluso estarán llegando cocaleros del Chapare. De todo lugar. En realidad son organizaciones que se reúnen en La Paz para poder marchar, ya sea desde la ciudad de Alto, ya sea en la ciudad de, o en Villa Fátima o Villa del Carmen. También van a haber diferentes movilizaciones y muchas de ellas se van a concentrar, por lo menos esta de Pacto de Unidad, en el centro paseño. Y el que es conflictivo durante estas últimas cuatro semanas es de Villa del Carmen y Villa Fátima. Mucha atención, porque este próximo día jueves, la sede de gobierno va a vivir una jornada muy complicada. Diferentes movilizaciones que se han anunciado. Una de esas movilizaciones va a comenzar acá, en el sector de Villa del Carmen. Cerca de las 8:30 de la mañana partirán quienes son afiliados a DEPCOCA, de parte del señor Arnold Alanes, con banderas blancas desde este mismo punto. Estamos convocando a una gran asamblea de DEPCOCA departamental aquí en nuestras puertas, que va a empezar a las 8:30 de la mañana. Una vez que culmine nuestra asamblea, vamos a proceder a la marcha que ya hemos convocado. No hemos tenido que reprogramar debido a que había una contraconvocatoria muy provocativa, por supuesto. Ahora vamos a hacer una marcha pacífica con banderas blancas para demostrar que habemos cocaleros dignos, que no buscamos la violencia y no manejamos dinamitas, ¿no? Y muchos me dicen, ¿por qué el mismo día que ha convocado el MAS? No, queremos demostrar que en las puertas de nuestro mercado vamos a estar únicamente, netamente, los productores de la coca de la zona originaria ancestral de las tres provincias. Porque de ser otro día van a decir que me he traído a traer de otras organizaciones gente, porque de manera simultánea las otras organizaciones van a estar marchando del Alto, van a estar bajando. ¿No van a ser parte ustedes entonces de las movilizaciones del Pacto de Unidad? Mañana va a definir también la base, ¿no? Si es que la base en su mayoría me dice vayamos a apoyar, entonces vamos a tener que acceder. Yo soy respetuoso de las decisiones de las mayorías. No puedo tomar decisiones unilaterales o decisiones arbitrarias, ¿no? ¿Dónde es el punto final que están buscando llegar tal vez para cerrar como mitin? Posiblemente en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Pero está sujeto a evaluación, ¿no? El día de mañana la base seguramente definirá. Ahora estamos en Villa Fátima. Si bien en este lugar donde está DEPCOCA se ha anunciado movilizaciones, no precisamente tienen que ver con marchas de protesta, sino una vigilia permanente para resguardar la infraestructura que, según sus dirigentes, ellos temen podría ser tomada por parte de otros sectores también movilizados. Emitir un nuevo instructivo para que el día de mañana, desde hoy en todo caso, ya nuestros hermanos socios se van sumando nuevamente para ya el día de mañana estar concentrados todos. Uno, cuidar, precautelar nuestro patrimonio, porque tenemos, ya sabemos que hay organizaciones afines al gobierno que la intención es prácticamente tratar de increpar nuevamente a nuestra institución o de todos modos intervenir como en las pasadas gestiones lo ha hecho. Nosotros estamos convocando a nuestros hermanos socios que se van a ir sumando ya en las próximas horas para el día de mañana resguardar, precautelar, no descartamos, ¿no?, e instalar una asamblea de emergencia con toda la participación de nuestros hermanos socios. Otro punto donde va a terminar otra movilización. Le estoy hablando de la movilización que ha convocado el Pacto de Unidad afín al movimiento al socialismo. Partirá desde La Ceja y culminará en este punto, Plaza San Francisco. El motivo, defender al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Para participar este 25 de agosto en la gran concentración desde lo que es desde la ciudad de Alto hasta Ciudad de La Paz, solamente instruimos a todos los que son fieles a la organización, fieles al instrumento político, vamos a estar presentes. Hay amenazas de golpe de Estado, hay amenazas de generar inestabilidad en nuestro gobierno nacional.
El señor Machicado hoy se ha convertido en un golpista. El señor Machicado, en presidente de ADEPCOCA, ha amenazado con tumbar a Luis Arce Catacora. Y eso está en Villa Fátima. Por tanto, esa marcha no va a llegar a Villa Fátima. No tiene por qué llegar a ese sector. Nadie va a ir a buscar violencia. Nadie los va a ir a provocar.